que estés orgulloso de mí, porque la realidad es que si en todos estos días recibes muchos parabéns y muchas palmadas no lomo, pues la realidad es que has hecho de más cercana, es lo que más agradezco, ¿no? Si cuando me decía Martiño de hacer bate este, que me decía este, que no te quiero molestar y tal, no me molesta en absoluto, al contrario. Este tipo de actos, la verdad es que os agradezco de verdad, porque sé que el pabellón estaba a reventar en el famoso día. Yo sabía, porque me decían por la radio, me diciendo que iba a haber pantalla gigante, que iba a haber de todo ahí. Sabía los que me estaban siguiendo, eso es una motivación de verdad, no lo digo por decirlo, es una motivación extra cuando estás en momentos que estás, que vas al límite, al feito. No, también hay gente que está en algún otro lado, ¿no? Pero sabes que hay gente que te está siguiendo por la tele, que está ahí esforzándose contigo, la verdad, y que os lo agradezco de verdad. Quería también agradecer a la presencia de Marta y de Santiago Domínguez. Santiago Domínguez, por si no lo conoces, fue el que se le metió entre ceja y ceja sacar adelante este equipo. Con esto no quiero meterme ninguna discusión política ni nada, al contrario, yo creo que estoy súper agradecido también a la gente que está trabajando por darle continuidad a este proyecto, que me consta que lo están haciendo con mucho esfuerzo, pero bueno, también entiendo que sería injusto en estos momentos, dicen no sé el día, no acordarse los que con mucho trabajo votaron este proyecto a andar, ¿no? Holandés, saben de hay tiempo que pasa que, bueno, por respeto a mi actual equipo, que es el equipo de mi vida, más por respeto a los que me van a pagar a partir de 1 de enero, que es los que toman las decisiones, los que comunican las cosas, pues son pues yo, siempre saben de muy atrás. Decirles que es el efecto de estar corriendo a Volta a España en un equipo galego, con un ciclista galego, es muy grande. Espero que siga muchos años. Poco más que decir, pues de verdad que os agradezco este gesto. No me esperaba ver tanta gente aquí. Sei seguro que si no hubiera ganado, ya no hubiera feito segundo, que estaríais aquí igual. Agradezco de verdad, de corazón, que a vosotros de ánimo y de apoyo que me deis. Gracias.